Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Primero tengo que agradecerles porque ya pasamos los 121.000. Muchísimas gracias a todos por suscribirse y también invitarlos porque tengo Instagram y pueden ir a seguirme. Aquí abajo el link en la descripción. Vamos a empezar con todo lo que ha pasado en estos días en internet. Resulta que vuelve la serie Zoe 101, o bueno, eso es lo que dicen. Pues parece que viene con un reboot, con el cast anterior y también se suman muchas caras nuevas como los TikTokers. Pues está la Dixie, Noah, Yoyo, Sofía, Lauren Gray y muchos más. La verdad es que las primeras imágenes no han tenido muy buenos comentarios, ya que primero la letra de la canción es totalmente distinta a la original. Luego se están quejando de que también porque meten a tantos TikTokers y no al caso original, como Victoria, Nicole y otros tantos que faltan. Bueno, sabemos que Nicole no creo que vuelva a esta serie por todo lo que pasó y las cosas que denunció. Igual yo creo de que están metiendo a nuevos personajes, y en este caso a los TikTokers, porque quieren acaparar un público nuevo, pues no. Ya los fans de Zoe 101 van a verla y ahora quieren más personas que vean la serie, si se llega a dar. Porque todavía esto no está confirmado, pero vamos a ver con qué sorpresas nos traen. Vamos a seguir porque la Charlie está muy enojada. ¿Y por qué dirán está enojada? Por el hate que está siempre presente en el internet. Pues no solamente está enojada por el hate que le llega a ella, sino también a sus compañeras otras TikTokers. Because quite honestly, like I know I look good. Addison should know she looks good. Maddie should know she looks good. Cynthia should know she looks good. Like shut up. And, Nessa changed up her style. If that's what she likes and she looks good, because she does, she looks amazing. Bella Porch, she uses the face zoom filter and she looks good doing it. You guys gave her the likes. Don't go back on what you said because you're mad that she has a lot of followers. Because it's the people that are leaving hate comments that are doing that. So don't get mad at it. Lo que más resaltó aquí es acerca de Bella y el hate que le dan, pero le empezaron a recordar a Charlie que toda la gente que le comenta a Bella en forma de hate son sus mismas fans, y ella pues no está de acuerdo con esto. Bueno, esto sí es una buena noticia porque ya nacieron los hijitos de Luisa Fernanda y Gianluca Bacci. Después de tanta espera, creo como 9 meses, ¿no? Después de tanta espera, sobre todo a Luisa Fernanda, que fueron muchas horas de labor de parto, le duró bastante y estaba sufriendo la pobre. Pues cada uno con sus nombres, ¿no? El Máximo y Jerusalema. A Luisa Fernanda parecía que el embarazo le había durado más de 9 meses, pero no, señores, no. Fue igualito que Charon. Así que muchas felicidades para estos 4 papás. Y seguimos con la cosa tensa que se viene en el TikTok. Oye, qué tensa que está esta situación. Hasta yo creo que estoy hablando tensa por todas estas malas noticias. Resulta que la exnovia de Anthrax, Fátima, ya dejó en claro que hubo una tercera en discordia en su relación. O sea, que la engañaron. De caso, en la relación empezaron a haber terceras personas. Y que cuando una relación es de dos, supimos cuándo era el momento de frenarlo, de terminar la relación, pero no supimos cómo. Pensé que todo eso podía funcionar y yo me esforcé como para que eso funcionara, cuando ya sabía que no, pero esperaba que sí. En su tiempo estuve mal, fui a terapia, pero las cosas pasan, ¿saben? El tiempo sana todo. Recibí mucho a esta persona, la quise alejar de mi vida por lo que pasó. Necesitaba yo sanar, necesitaba yo encontrarme a mí. Todo esto apuntaba a que la tercera en discordia era Scarlett. Y pues ahora que ya no están juntos, la gente empieza a comentarle, sí, por el karma, eso fue lo que te sucedió, tú te metiste en la relación, y pues ahí hay que aclarar que el primero que debe respetar la relación fue Anthrax. Pero siempre tratan de limpiar a la persona, ¿no? El hate no se lo está llevando Anthrax, sino Scarlett. Y ahora pues Scarlett, yo no la veo tan feliz en sus nuevos TikToks, a pesar de la operación que se ha hecho, que puede estar un poco más calmada por eso. Igual veo algo en su mirada que no me da la impresión que está contenta del todo. Esa es mi sincera opinión. Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas, pero lamentablemente para él tú no eres dame. Otro que tampoco está para nada feliz es Legna, porque ya se acuerdan de que ellos están haciendo una serie con Brianna y con los otros chicos, muchos de la casa Rau. Pues resulta de que en un episodio la trataron a ella y a los demás de machistas.
acaba de pasar algo con lo que no me quiero quedar callada. Ese no es el punto. Una niña acaba de hacer un video criticando nuestra serie diciendo que tratamos a la mujer como un objeto y me restringió la posibilidad de hacer comentarios en su video, lo cual se me hizo muy incorrecto porque no me deja contestarle. Pero le vamos a contestar en este video. Ella habla del capítulo en que los niños hacen chinchampú para ir a hablar con Jay, diciendo que con esto se la ganan, como si fuera un objeto. Eso lo único que me deja entender es que no ha visto la serie completa. Los niños no se ganan a Jay haciendo un chinchampú. Tan es así que en ese momento F, que es el interesado en ella, va a hablar con ella y ella lo rechaza. Y lo rechaza por nervios. Como muchas mujeres, en algún momento cuando un niño se nos acerca a hablar, nos ponemos nerviosos y nos vamos. Y conforme va pasando la serie, ellos se conocen y platican como una pareja normal. Y por eso Jay se empieza a enamorar de F. Pero no se la ganaron como un objeto con un chinchampú. La mujer no es un objeto. A mí particularmente no me gustaría la idea que alguien se rife con sus amigos el ir a hablarme para coquetearme. A mí no me parece. Pero si ellas lo ven normal, bien, común y corriente, pues cada quien con su punto de vista. La cosa sigue tensa, chicos, en el TikTok. Lo siento mucho, pero esas son las noticias. Por fin habló Ricky. Después de todo el lío que hubo con Audrey y que Audrey estaba diciendo de que la maltrataron, fue culpa de Ricky y que ella la pasó muy mal en la relación, Ricky habló acerca de este tema tan delicado. Ricky, ¿qué pasó realmente con Audrey? Pues las cosas, no sé, tú sabes cómo son las cosas en redes sociales, pues se complican, pues a la mera hora pues estamos muy bien, no pasa nada, trabajamos en la misma agencia y así, todo bastante... bastante bien. Nosotros también lo vimos, una historia donde dijo que había recibido como un maltrato físico, psicológico. ¿Tú cómo respondes a esas palabras que muchos también, yo creo que es una oportunidad para aclararlo, muchos también se lo preguntaban y también nos dejaron las preguntas? Sí, mira, la verdad es que, o sea, voy a ser muy, muy sincero. La verdad es que se malentendió horrible todo eso. Nunca la toqué ni con el pétalo de una rosa, pero... pues de todas formas, las cosas se pueden complicar mucho en redes sociales. La verdad es que, claro. Pues en sí, yo creo que es cuestión de, pues de tomar las cosas bien y ver cómo funcionamos más si juntos o separados. Y realmente yo siento que, pues las cosas ya no estaban funcionando como estaban funcionando en un inicio, pero pues seguimos muy bien. Ya, o sea, yo creo que se aclaró más o menos. Bueno, ahora que prácticamente dijo que no había pasado así las cosas, ¿qué pasa con el testimonio de Audrey? Porque ella solamente acusó y tampoco agregó nada más, no siguió el tema. ¿En qué quedó esto? A mí también puede ser que se me ocurra la loca idea de que como tienen el mismo manager, a Audrey le hayan dicho, mira, ¿sabes qué? Cálmate, calladita. Puede ser, o sea, no estoy afirmando nada. ¿Quién dirá la verdad, no? A otro que también están criticando es al Kellex. Y ustedes dirán, ¿y ahora qué hizo? Bueno, resulta que el Kellex hizo una canción de esta de la sirena que ya había hecho pues un video anterior con Domelipa. Y ahora lo hizo con la Fer y todo el mundo dijo, bueno, ya, tranquilo. Pero en la descripción puso, tú eres mi sirena. En los dos videos puso exactamente la misma descripción, ¿ustedes creen? Y obviamente la gente dijo, oye, pues que Alex, no tienes creatividad. A cada una tienes que decirle algo distinto. Pero hoy les voy a decir una cosa a favor del Kevlex. De que cuando está con Dome puso un girasol y con Fer puso unas estrellas. Entonces, ¿sí que le cambió o no? Para la próxima, Kevlex, ya sabes. Y la gente está diciendo, sí, que extraña a Dome, de que quiere una relación igual a la que tuvo con Dome. Pero si estamos claros que él fue el que se alejó de Dome, ¿no? Y que la dejó a la pobre Dome, ¿no? Entonces, ¿cómo van a decir eso? Otra personita que también salió a hablar... ¡Ay, no, Dios! Esto sí está lleno de drama hoy día. Fue Brianda. Pues Brianda ya por fin aclaró todo esto que había pasado con Privé. Me he cansado de decirles no me metan en polémicas cuando me han visto a mí diciendo, contando o respondiendo. Nunca. Si algo he aprendido es que siempre las cosas caen solitas y por su propio peso. Y todo sale a la luz solo, solito. No conclusionen. No concluyan, no debería ser. Bueno, fin. No hagan problemas. Bueno, Brianda no quiere que la metan en ningún problema. Ya tendrá bastantes, ¿no? Vamos con nuestra sección. Kuno papi kuno kutupla. ¿Cómo era la sección? Kuno papi kuno kutupla kutupla kutupla. Lo siento que me estresa esta situación de que solamente haya malas noticias. A ver qué pasa con el Kuno. No, ¿que terminó con Santi? Pues no, no terminaron.
Eso dijeron, de que después de que ellos se habían visto con Samuel, o sea, Kuno y Samuel se habían visto por Sebastián Yatra, que se habían peleado y que habían terminado. Después Kuno puso una descripción como que, ay no, ya volvimos. Después nunca más volví a ver ese video y después creí que me lo había imaginado. ¿Alguien más lo vio? Lo busqué y ya no lo encontré. Pero luego veo que Kuno se tatuó la S y dice, no tengo nada que decir. O sea, no hay más explicación porque sabemos que esa S es el amor de su vida. Entonces yo me voy a pensar, ¿esa S es de Santi o es de Samuel? Kuno, pero explícate, porque eso sí, no es que no hay palabras, si tienes que explicarnos la situación. Me imagino que es de Santi, ¿no? Porque si no, se arma la tercera guerra. Y ahora pues las malas lenguas dice que se ha vuelto a pelear con la Jimena Jiménez y que se están tirando un poco de indirectas en el Twitter como para no perder la costumbre. El morro de 12 hizo un video criticando mis tatuajes. Mi vida, ¿cómo se sentirá tener seguidores por criticar a otros y meterse en donde no te llaman? Amiga, ¿tú qué te la pasas siendo falsa y mintiéndole a tu público? Preciosa. ¿Qué se sentirá tener seguidores por inventarte historias de amor propio y de seguridad cuando nada que ver? Bueno, vamos a analizar estos tweets para que después no digan que no fue para ellos. Una dice, ¿qué se sentirá? Y el otro le responde con ¿qué se sentirá? Irónicamente, pues va para ellos, ¿ok? Luego le dice acerca del amor propio, pues Jimena es la que habla del amor propio. Entonces, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, mis cielos y mis cielas. Pero otra vez el drama, ya no, por favor. En el último video acababa de decir muy buenas noticias y ahora tengo que decir todas malas noticias. Ahora vamos con nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Dime que hay buenas noticias. No, pues resulta que la Maranta ya se alejó de todo el problema y se limpió de arriba para abajo y dijo que ella solamente tiene relación con Ralph. Por lo de Twitter, por lo que pusieron todos, yo con los de Privé, mi mayor relación, o sea, mi mayor conexión es con Ralph. Aquí va otra cosa, yo y Ralph estamos bien. No estamos peleados, no tenemos ningún problema, no le he hecho nada malo. Él y yo ahorita estamos súper bien. Darian la estoy conociendo, pero me caí súper bien. Y con los demás, con Orson también súper bien. Con Ibarra y Jan no nos llevamos tanto porque pues no hemos convivido. Pero yo no tengo ningún problema con nadie, ni a nadie le he hecho absolutamente nada, ¿ok? Ellos, qué problema hayan tenido, porque yo no me meto en cosas de su team. A ver, chicos. En mi humilde opinión, si yo estoy en una casa con mucha gente, tengo un amigo más cercano que en un futuro puede ser mi novio, y no me llevo bien con sus amigos, o no me llevo del todo con sus amigos y no hay tanta confianza, después de haber pasado bastante tiempo en esa casa, a mí personalmente, creo que a los chicos Privé no le cae muy bien a Amaranta. Es lo que yo creo, ¿ok? No sé qué creen ustedes. A ver, díganme, ¿ustedes creen que Amaranta se lleva bien con los chicos Privé? No que se odien tampoco, solamente que sus vibras no fluyen. Ahora resulta que Naim está celosillo. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque a Kuno y a Diana se le ocurrió subir este video donde, pues sí, están abrazándose, ¿no? Y pues parece que, pues están dando un beso, ¿no? Obviamente no se están dando nada, pero sí están cariñosos. Y Naim tuitea, pensaba que eras diferente, pero por vistas todo el mundo es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces Diana tuitea como para calmar la situación. Y Naim es celoso, pues se pone celoso de mi hermanito Kuno. Luego, como para no quedar mal, Arro hizo un dúo, ¿no? Y le puso Duren, ya como para bajar todo este ambiente tóxico y calmar un poco las aguas. Entonces los chicos ya empezaron a bromear, ¿no? Mi hermanito Kuno y yo te amamos y te extrañamos. Ja, 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 Naim, los dos queremos contigo, cálmese. Me perdieron, güey. Igual yo creo que a Naim sí le molestó al principio, pero después vio que, pues, a Kuno no le gusta a Diana para nada. Y eso es demasiado obvio. Y como que ya se calmó la situación. Y ahora pues que los chicos están en la playa, resulta que hay un video de Mariam donde ella está enfocando la parte de atrás del mar y aparecen unas personitas como que abrazadas. La gente dice que es Jan y Darian que están abrazados y que Orson está viendo, porque ellos están vestidos de esa forma y parece que los de atrás también están vestidos así, exactamente iguales.
La verdad, yo no los logro identificar del todo, ya. Yo he tratado de acercar la cámara, pero no los logro identificar. No sé si ustedes lo pueden ver, pero es lo que dicen. Igual después, a Darian se le ocurrió hacer unos tweets medios comprometedores. Rinconcitos llenos de magia. Los mejores momentos no han sido grabados. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Serán ellos o no serán ellos? A ver, el FBI, por favor, límpiame la imagen y hágamelo más grande. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo. Y no te olvides de activar la campanita. Yo sé que hubieron muchas malas noticias el día de hoy, pero lo siento, es lo que hubo en internet. Yo hasta me estresé también cuando las estaba haciendo. No se olviden que tengo Instagram y me pueden ir a seguir. Vayan, que es totalmente gratis, solamente denle click. Pueden ir a ver el chisme por donde se le dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. ¡Gracias!